Aromaterapia con Ivo Gart se ha distinguido desde su fundación en 1988 por ser la primera empresa mexicana en dar a conocer las bondades de la aromaterapia, de la cual todos podemos beneficiarnos. Hoy es la empresa de mayor proyección a nivel nacional. Sus más de 200 productos la convierten en la marca de aromaterapia más extensa del mercado, apoyada con 34 centros de atención y servicio de distribución a clientes, afiliados y asesoras. Aromaterapia con Ivo Gart cuenta con un moderno sistema de tecnología de informática que soporta y apoya la comercialización en todo el país. Aromaterapia con Ivo Gart se ha distinguido desde sus inicios como una empresa ecológicamente comprometida al elaborar todos sus productos con ingredientes 100% vegetales y sin realizar pruebas con animales. Contribuimos a la salud del planeta operando nuestro laboratorio y área de producción con programas ecológicos, como son reciclado de agua potable en el lavado de envases, recolección de aguas pluviales para usos sanitarios y de limpieza. Además, utilizamos única y exclusivamente papel reciclado en todos nuestros envases. Diariamente, realizamos una minuciosa separación de basura. A nivel nacional, tenemos un programa permanente de recolección de nuestros envases de plástico y vidrio. El desarrollo económico y social de comunidades rurales es de suma importancia para nosotros. Es por ello que somos partícipes de cuatro magníficos proyectos. Exploradores de la biosfera de la comunidad de Chimalacatlán, Morelos. Fundación para la Alimentación Infantil de Sonora. Comunidad de Malinaltepec, Oaxaca. Grupo de Campesinas de Humilpa, Querétaro. Nuestro logotipo. En primer lugar tenemos la marca que es Aromaterapia con Ivo Gart, con su concepto distintivo que es salud, belleza y bienestar. Está conformado por dos colores, que es el morado y el verde, por una elipse, por las flores de lavanda y también por tres rosas. Dos colores se encargan de transmitir que tenemos la cabeza en el cielo y los pies en el suelo. El morado
representa el cielo, relaciona a lo espiritual y representa la transmutación del ser. Es el color del prana, de la energía o el aliento del planeta. Es el color del séptimo chakra que nos conecta con el universo. El verde representa el suelo, símbolo de la naturaleza, de la belleza, y es el color y el aroma del cuarto chakra, que es la energía creativa divina o el amor. Por otra parte, tenemos la elipse, que es una figura geométrica de tres centros. Representa el todo, Dios, universo o poder superior. Es fundamental ya que significa principio y fin en forma continua. Es la forma de fluir con el movimiento del universo al ser la ruta de traslación de los cuerpos celestes. La lavanda. Estas pequeñas flores moradas son el símbolo de la aromaterapia moderna. Y finalmente tenemos tres rosas, que simbolizan plenitud, belleza y aroma. Representan la belleza y el poder armonizador del aroma, del reino vegetal. Una rosa también representa el aroma del chakra central, que se conoce como corazón, en el cual se acumula la energía creativa divina, que es el amor. Permite ofrecer una entrada, ayuda al bienestar a las personas. Es más que ser un nos marca un tiempo de cambio, un tiempo para abrir la nueva conciencia planetaria. Mucha gente está despertando esta nueva conciencia. Es tiempo de actuar. La aromaterapia nos brinda la maravillosa oportunidad de ayudar a que la gente se prepare para esta nueva era de vida. Aromaterapia con Ivogar tiene los productos para sincronizarlos con esta nueva conciencia de amor y de paz. Te damos la más cordial bienvenida.